Bienvenidos a Más Sevilla, este programa que está toda la semana aquí para ofrecerles lo mejor de la provincia. Hoy vamos a estar en un pueblo muy especial porque vamos y hemos venido a El Aral, un pueblo de más de 17.000 habitantes, con mucho encanto, mucho flamenco, museo flamenco, de todo, arquitectura, historia. Tenemos también la comida, la gastronomía. Vénganse conmigo, no me dejen, por favor, no me dejen, que necesito que estéis conmigo. El Aral. Tenemos que hablar, por supuesto, con tu alcalde. Estamos con Miguel Ángel Márquez, que es el alcalde de aquí de Aral. ¿Cómo estamos, amigo? Pues muy bien. Aquí muy hemos bien. Venido para mostrarle a toda la gente de la provincia de Sevilla cómo es este pueblo. ¿Tú nos podías contar cómo es Aral? Bueno, pues Aral es un pueblo de la campiña sevillana y la verdad, bueno, pues que ya mucha gente lo conoce aquí en la provincia y es un pueblo, bueno, pues igual que los demás, muy volcado en su agricultura, muy volcado de luego estos días en su feria y desde luego pues con muchas ganas de salir adelante de los problemas que tenemos todos los pueblos y sobre todo de la crisis. Pero en este caso, bueno, pues ya digo, hay un ambiente festivo ya de preferia en aquí en la localidad y pues muchas ganas de afrontar los días de feria con mucha ilusión. Lo que es el pueblo, la ciudad, ¿cómo lo podríamos considerar? ¿Son casas bajitas, son edificios? ¿Cómo? El pueblo es un pueblo que tiene un casco histórico desde hace ya más de 30 años y por lo tanto es una localidad que tiene una idiosincrasia particular urbanísticamente porque ha sabido mantener, digamos, bueno, pues su tipología de toda la vida. Una vivienda y unas casas más bien de tipo rural que no tienen más de dos plantas, o sea, la planta baja y la primera planta no tiene más, y eso, bueno, pues es lo que le da carácter al urbanismo de aquí, de la localidad. Se ha sabido a lo largo de los años mantener esa tipología y poco a poco pues, ha ido dando un carácter muy determinado en la localidad, bueno, pues que otras localidades igual de la provincia pues han ido perdiendo conforme han ido pasando los tiempos. O sea que se puede ver aquí, Aral desde lejos, ¿no? No hay totalmente edificios grandes, ¿no? No, aquí no hay edificios grandes, excepto en una sola barriada. Todo el resto y sobre todo el casco histórico, que es bastante grande, se mantiene como siempre se ha mantenido, ya digo, casa de dos plantas, vamos, la planta baja y la primera planta, y eso responde a lo que ha sido siempre Aral, una localidad pues rural, volcada en su campo, y por lo tanto, bueno, pues eso se ha ido manteniendo, aunque evidentemente la actividad económica se ha ido diversificando con el paso del tiempo, sobre todo los últimos 20 años, pero lo cierto que lo que era tradicional se ha mantenido. ¿De qué vive eso, de la economía? ¿Qué economía tiene Aral? Aral vivía mucho de la construcción, ya casi no, pero sigue viviendo todavía bastante de lo que es la agricultura y sobre todo de lo que es la aceituna de mesa. Uh-huh. Los televidentes tienen que saber que el término municipal de Aral es el término mayor productor de aceituna de mesa, ya no de Andalucía, sino de toda España. Uh-huh. Tiene una fuerte producción de aceituna de mesa y por lo tanto, bueno, pues ahora, justo cuando acaba la feria, empieza ya el verdeo. Y claro, bueno, pues digamos, es un momento en el año de gran actividad económica, de mucho movimiento, aunque el precio de la aceituna está realmente por los suelos, pero aún así da todavía, bueno, pues muchos jornales y eso viene muy bien para los tiempos que tenemos, claro. O sea, que hay un foco donde la gente de Aral trabaja, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora llega el verdeo y ya te digo, tanto con la aceituna manzanilla y este año con la aceituna gordal, pues permite que de alguna manera, bueno, pues se vayan distribuyendo mucha riqueza entre toda la población. Hay que tener en cuenta que Aral además no es una localidad de grandes latifundios, es una localidad de pequeñas propiedades que hace que se reparta mejor la riqueza y también que se reparta pues, mucho más los jornales que crea esa propia riqueza. Estamos en un programa bastante turístico.
Si tuvieras que venderme Aral a mí, que yo te la comprara, ¿qué me podrías pues regalar? Sobre todo el buen ambiente que hay en Aral y sobre todo las muchas tascas que hay aquí por Aral. Tenemos una ruta de la tapa que siempre organizamos en la primavera, y si la organizamos no es porque queramos ofrecer un producto turístico más, sino es que realmente en Aral pues tenemos muchos bares en donde se come muy bien y la relación calidad-precio es muy muy buena. Uh-huh. Y entonces nos encontramos, bueno, pues con mucha gente, incluso ya de Sevilla capital, que nos viene los fines de semana pues a visitarnos, porque bueno, pues atraída, digamos, por la oferta, digamos, que nuestros bares, nuestros restaurantes pues dan a todas las personas que vienen de fuera. Yo te destacaría sobre todo eso, y luego por otra parte pues todo el conjunto monumental de Aral, que aunque a lo mejor no es tan conocido ni sobre todo tan célebre como por ejemplo otras de las localidades que hay en la provincia de Sevilla, pero sí te digo que como hay un conjunto histórico muy compacto y que se ha mantenido como antiguamente era, pues eso también atrae a muchísimos turistas. Cada vez estamos viendo que hay más gente de fuera, ya no de Sevilla, sino incluso del extranjero, uh-huh, que nos están visitando, que nos están viniendo a ver, pues interesado por Aral, ¿no? Una curiosidad, ¿el gentilicio de la gente cómo se le llama? Aralense. A veces se les dice araleño, pero realmente el gentilicio oficial es aralense. Aralense, pues saben todos ustedes que si vienen aquí a Aral, pueden encontrarse con los aralenses. Y el alcalde nos invita, ¿no? Invítanos a pasar a Aral. Por supuesto, toda la gente que quiera pasarse por Aral, pues desde luego tiene la oportunidad de encontrarse un pueblo, pues ya digo, muy acogedor y sobre todo muy amable, y ya en feria ni os cuento. En feria, en Semana Santa, en todas las épocas de esta tierra, de Aral, podemos encontrar gente, buena gente, araleño, ¿no? Aralense. Bueno, y en Aral también es un pueblo con historia, ¿vale? Y para hablarnos de historia, tenemos con nosotros a Antonio Nieto, que es el cronista oficial, porque eso se estila mucho dentro de la provincia y en muchos pueblos, que haya un cronista oficial. ¿Cómo estamos, Antonio? ¿Qué hay? Me alegro de verlo. ¿Qué hay? Que nos han dicho también que Aral también tiene bastante historia, ¿no? ¿Desde cuándo data? Historia grande y bonita. Las primeras noticias que se tienen. Las primeras noticias, pues podríamos hablar de etimología, uh-huh, de lo que hay gusto para todos. Uh-huh. Desde uno que lo hacen derivar del hebreo, otro que lo hacen derivar del árabe, en fin, el gusto para todas las clases. Otros lo usen por Valle de Flores, otro por Tierra de Dios. Uh-huh. Y parece ser que el que se acerca más es el profesor este de la Universidad de Cádiz, Joaquín Pascual Barea, en el que dice que Ral tiene una sección distinta de lo que tiene por lo relativo al ganado en Levante. Que Aral incluya el artículo determinado árabe implica un carácter exclusivo más propio del único redil o majada de un amplio territorio en el que se reunían todos los pastores con sus rebaños. No obstante, anterior a todo esto, están los majaditas en Aral, que toman parte, como Omar Bejazún, en la revolución aquella contra el califato de Córdoba, y llegan casi a las puertas de Córdoba para conquistarla. De personaje importante, pues debido a la cortedad del tiempo tengo que cortar muchísimo, pero vamos a dar un salto, nos colocamos en la... retrocedemos un poquito de época romana. Uh-huh. En época romana, pues desde el principio nos consideramos como sucesores o como descendientes, o como queramos decir, en cuanto a la ubicación de Basilipo, que tenía que estar por aquí cerca. Hace poco tiempo se descubrió una basílica. Uh-huh. Y esto podría no ser el alcantarillado del antiguo Basilipo. O sea, que todo Aral por el centro está... Por el centro del casco antiguo todo está así. Hoy es una desgracia porque se está tapando, uh-huh, con las obras particulares, partes de estos recintos que los deberían ser intocables. Que decíamos antes, fuera de cámara, que tuvo que ser una ciudad importante para tener esta alcantarilla. También tenemos una cosa muy curiosa ahí, ¿no, Antonio? Sí, aquí
tenemos romano, precisamente, ¿no? Sí, porque se habla de, lo, de un Basilipensi que le dedica un ara al... Era un servidor del templo de Mercurio y le dedica un ara de, diciendo él en su nombre que es Basilipensi, de Basilipo. Hay otra, otro documento epigráfico donde dice Brutus Basilipensis. O sea, que Basilipo estaba aquí, puede ser que estuviera aquí, y la parte del cincho, pues pudiera ser la de la torre del cincho, donde existe una torre funeraria, pudiera ser el, la necrópolis y que se extendiera más allá. Y avanzando un poco más en el tiempo, ya nos vamos avanzando a... podemos hablar de personajes. Patricio Gutiérrez Bravo, un personaje importantísimo dentro de la historia de Aral, o sea, vicario de aquí de Aral, autor de numerosos libros sobre arqueología en los principios de historia, al principio ya científicos de la arqueología de la historia. Don Juan Muñoz y Peralta, que hoy le da nombre a la casa del Marqués de Monteflorido, donde nos encontramos. Que está en la Casa de la Cultura, De la antigua casa del Marqués de Monteflorido, sí que es el que le da nombre a la Casa de la Cultura actualmente. Don Juan Muñoz y Peralta, que fue médico de Felipe IV, de Luis XV, del virrey de Cerdeña, conde de Montellano. Cosa curiosa, ¿no? Que antes eran médicos y científicos y lo hacían ellos solos. No, y además aquí nace la nueva medicina. En su casa se reúne lo que el núcleo de lo que da lugar y es hoy la Real Academia de Medicina, que es la más antigua de Europa, lo cual tiene como fundador, tiene a don Juan Muñoz y Peralta, un gran aragalense. O sea, que es un pueblo con mucha historia, ¿no? También. O sea, un pueblo con muchísima historia. Para saber más de historia, lo que tienen que venir la gente aquí hará, ¿no? Y visitarlo. Pues claro, visitarlo, verlo, y yo estoy a la disposición del que quiera. Y buscarlo usted, ¿no? Bueno, buscarme a mí. Como yo lo he buscado. Amigo. A buscarme no me lo inconveniente. Muchísimas gracias. Ninguno, porque todo lo que sea por mi pueblo estoy dispuesto a... Mi vida ha estado dedicada a la investigación de Aral y sigo dedicado a la investigación de Aral, y así me moriré investigando Aral y sacando a flote todo lo que pueda, porque desgraciadamente en las revoluciones del siglo XIX, pues en la primera que entró aquí, la facción que entró republicana aquí, con Viva la República, quemó todos los archivos del ayuntamiento y quemó todos los archivos de las escribanías. Eso eran lo que nos dejó huérfanos de historia. Eso eran lo que se llamaban ahora pirómanos, ¿no? Que le gustaban quemar cosas, ¿no? Sí, los pirómanos. Bueno, por ahí se nos fue un montón de historia, pero vengan ustedes aquí a Aral, porque hay un pueblo con historia y además Antonio, seguramente si se lo encuentra, le explicará perfectamente todo. Aral, pueblo histórico. Nosotros ahora para hablar de aceituna, de una aceituna especial, a Mario Jiménez y Antonio Sánchez. ¿Cómo estamos, amigo? Pues muy bien. ¿Y tú, Antonio? Muy bien, un poquito nervioso, pero bien. Bueno, vamos a hablarle a todos ustedes de algo particular, porque miren, hay tradiciones en los pueblos y en concreto en Aral, de que pasan de madres a hijos, de padres a hijos, porque solo están en las casas. Y de esto vamos a hablar porque sí ha pasado desde las casas a hacer una empresa, ¿no? Nosotros empezamos con este proyecto hace un año, prácticamente ahora, y la aceituna prieta, debido a que su conservación era muy complicada, por el tema de que cogíamos y no se podía comercializar, nosotros nos pusimos manos a la obra el año pasado para julio, primero en estudiar lo que es el tema de la conservación, y ya una vez hecho el desarrollo, en marzo empezamos la comercialización del producto. Un producto que se puede tomar en cualquier momento, ¿no? Sí, en cualquier momento. Aquí en Aral es tradición en el desayuno, pero que puedes tomarlo como aperitivo en cualquier momento del día y ya durante toda la época del año, gracias a la conservación que hemos desarrollado. Bien. Ahora vamos a hablar de este producto, cómo se hace. Cuéntanos cómo se hace. Mira, nosotros desde el principio hemos querido respetar la tradición del producto, aunque sea industrial, nunca se va a poder hacer industrial totalmente, porque es un producto muy artesanal. Está muy condicionada por el tiempo que se coge, que es en diciembre, noviembre, mejor te puede coger una tormenta. Entonces, un producto que está muy condicionado por muchos factores.
El principal factor que hemos querido tener en cuenta es la tradición, porque es un producto que sobrepasa lo que es la empresa y lo que es la tradición del pueblo, porque esto viene de los fenicios. Uh-huh. Entonces, a raíz de la conservación en sal, los productos antiguamente siempre se conservaban en sal. Uh-huh. Digo, cualquier día, la carne, claro, pescado, salazones, la mojama, cualquier cosa que tuve antigua se conservaba en sal. A raíz de su conservación se dio cuenta que se conseguía un producto diferente de tuna verde. Perdía el amargo, uh-huh, y se quedaba concentrado lo que es la aceituna. Entonces, nosotros, la forma de elaboración es la que siempre se ha hecho en Aral y en siempre se coge la aceituna cuando está totalmente negra en el olivo, de dentro y por fuera, porque muchas veces engaña que está por dentro, por fuera, lo que es la piel negra, pero por dentro puede estar todavía brava la aceituna, como se dice. Se escoge, tiene que ser un tamaño bastante grande, porque al desecarse la aceituna, tú ves que tiene tamaño, cuerpo, ¿no? Tiene tamaño, compara esta aceituna cuando era una aceituna en el olivo, pues es aceituna extra, especialmente extra. Es una aceituna que tenga poca cantidad de olivo, porque si el olivo tiene mucha cantidad, no crece la aceituna grande. Al haber mucho fruto en el olivo, no puede criarlo, tiene que ser poco producto. Se recoge, se escoge, tiene varias etapas de escogido. El primer escogido es en el campo. El propio recolector que la coge tiene que saber discernir entre la que está bien para echarla en sal y la que no está bien. Una vez que llega al almacén, nosotros la recibimos, se da un segundo escogido, por tamaño, por calibre, porque no tenemos que de saber elegir las que son. Porque si la aceituna está haciendo chiquitita en el olivo, por ejemplo, claro, cuando la meten en la sal, se queda solamente en hueso. Entonces, otro problema que nos plantea. Una vez que se escoge, el primer escogido, se le quita los desperfectos, las aceitunas que vienen picadas, por lo que hemos estado hablando antes, porque están mucho tiempo expuestas en el olivo. La aceituna verde se coge en septiembre, pero la aceituna negra se tira dos o tres meses más en el olivo. Entonces, lo que hemos dicho, un granizo, le puede atacar a las moscas, ¿sabes? Entonces, se le da un segundo escogido de los desperfectos. Y después se lava y se echa en sal. Se lava para quitarle los pequeños suciedades que tenga del campo, se echa en sal, y depende de la madurez que tenga el producto, puede durar unos tres semanas o cuatro o tres semanas, puede estar en sal. Entonces, una vez pasado tres semanas, se separa la sal de la aceituna, se vuelve a pasar por otro tapiz, porque hay aceituna que aún tiene el color, pero una vez que entra en la sal, evoluciona hacia un color que no nos gusta, un color rojizo. Nosotros queremos homogeneidad en el producto, ¿no? Homogeneidad en el producto, no calidad, porque es un producto muy delicado y muy difícil de vender, entonces hay que vender calidad. La variedad tiene que ser manzanilla sevillana fina. Eso es el mayor valor que tiene el producto, es que sea una variedad buena. Tú tienes una buena materia prima, haga lo que haga, te va a salir bueno. Entonces, después de sacarla de la sal, se vuelve a lavar, porque la sal no es que la tome la aceituna. La sal lo que hace es perforar la aceituna con el peso, se echa capa de sal, capa de aceituna, capa de sal, capa de aceituna, hasta llenar el recipiente. Una vez que se saca, la sal ha perforado la aceituna y ha vaciado lo que es la fuerza, la bravura que hemos dicho antes, que es el arpechín. Se saca, se vuelve a pasar por el tapiz, se lava y ya se prepara para el aliño. Tiene que mojar después de segunda, uh-huh, cuando para separarla de la sal, para limpiarla, hay que ponerla secada. Lo que se dice es que nada es solearla. Se pone antiguamente las azoteas, las madres. Poner el arzón, ¿no? Las movía, venían los tordos, se la comía. Eso era la tradición. Se solea, se seca y una vez ya está preparada para su aliño. ¿Y qué aliño se le echa? Los aliños, lo que estamos viendo sobre la mesa. Esta aceituna, lo bueno que tiene, que lo que tú estás comiendo es lo que estás viendo. Aquí no hay estabilizante, conservante. Ni colorante, ni. Es la única aceituna que no, 100% natural del campo. Es la única 100%. Lo que tú comes en el campo es lo que tú estás comiendo después en la mesa. Es muy difícil, por eso estamos hablando ante Mario, que su conservación es muy complicada, porque es que no lleva nada. Un simple pasteurizado, lo que hemos conseguido mantenerla. Lleva pimiento rojo seco, ajo colorado y orégano, y después su buen aceite de oliva. ¿Por encima? Sí, después cada caza tiene su. Hay gente que le gusta más picante, de hecho un poquito de ajo picante, como de guindilla, ¿no? Hay gente que le gusta más orégano, eso ya. Nosotros hemos escogido la base. Ahora que de aquí del bote te la comí y quita el sentido, ¿no? Te la un poquito de. Eso ya. Yo lo que te voy a decir, a mí me gusta mucho, y aquí en Ala, pues que es una cosa que. Muy típica, ¿no? Típica. Mario, lleváis poco tiempo, pero ¿cuál es la expansión? ¿Cuál es el pensamiento que tenéis? Pues el pensamiento, digamos, es un producto muy limitado, tampoco podemos abarcar más, mucho más. Estamos hablando tanto con grandes superficies, exportación, tanto Alemania, Holanda, Inglaterra, ya tenemos algunos contactos ya hechos con empresas de exportación e importación. Digamos, lo que nos deja abarcar el mercado, porque hace un producto muy limitado, un producto de temporada que hay que recogerlo y está muy maduro, hay que tanto en la recolección como en lo que es el tratamiento tiene que ser muy minucioso, porque al mínimo daño el producto se enmohece y se estropea. ¿Dónde se puede encontrar esto para comprarlo a la gente que nos está mirando? Pues ya tenemos muchísimos sitios, vamos. También se pueden tanto en tiendas como tanto en Madrid, Barcelona, Valencia.
Granada, Sevilla, muchísimos puntos de España ya donde la tenemos, incluso en tiendas online. Que pueden encontrarlo fácilmente, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo muchos puntos, como empezamos en marzo, hay muchos puntos que se ponen clientes en contacto con nosotros para preguntar dónde lo puede conseguir, y hay muchos puntos que todavía que tenemos ahí un vacío porque todavía no hemos empezado la expansión por esa zona o no ha habido una demanda cierta para empezar. Pero vamos, que se puede encontrar ya bastante sitio, incluso pronto, si terminamos negociaciones, en el Corte Inglés. Bueno, pues fíjense ustedes en esto, señores. Mírenlo, mira, José, mira qué bonito. Y dicen que está buenísima. Yo la voy a probar ahora mismo. A mí me gustan las aceitunas. ¿A ustedes os gustan? Porque la aceituna natural 100% de Araal, la aceituna prieta. No se olviden de esta marca, ¿eh? Que vayan a comerlo pronto. Gracias, amigos. Muchísimas gracias. De nada. Chao, chao. Santa. Para ello, para hablarnos de la Semana Santa de aquí de Araal, tenemos a Germán García. ¿Cómo estamos, amigo? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias porque te hemos hecho un atraco, ¿eh? Hemos ido a tu casa ahí, venga, vamos a hacer una entrevista. Nada. Que es muy importante la Semana Santa aquí también en Araal, ¿no? Pues sí, la verdad que tiene mucha importancia, es una Semana Santa muy importante dentro de la provincia. Tenemos pues 5 hermandades, tenemos cofradía prácticamente todos los días en la semana, excepto el martes y el miércoles, lunes y martes santo. ¿Me puede hacer cronológicamente desde el Domingo Ramos? Sí, a ver las hermandades que hay. Domingo de Ramos, la Borriquita, miércoles santo, la Veracruz, jueves santo, tarde, la Hermandad de la Misericordia, la madrugada del Viernes Santo, Jesús Nazareno, y el Viernes Santo tenemos 2 cofradías a la calle, que es la Hermandad de la Esperanza y el Santo Entierro. Que está cubierto casi sí, toda la semana, ¿no? Prácticamente. Porque sí. Araal es un pueblo religioso de gente que... Sí, la verdad que hay bastante tirón, hay muchos cofrades y capillitas, como se les suele conocer. La verdad que a la gente le gusta mucho el mundo de la Semana Santa, y también tenemos, en fin, por la parte que me toca, por la parte música, nada más que decir que tenemos varias bandas de música, ¿no? Tanto de corneta, agrupación, la banda municipal, y eso quiere decir, bueno, porque hay bastante afición al tema de la Semana Santa, y bueno, y las hermandades tienen un gran número de hermanos, ¿no? En su nómina. O sea que podemos hablar que casi todo el pueblo, cuando llega la Semana Santa, se vuelca. Sí, sí, entre nazarenos, costaleros, músicos, hay mucho movimiento. ¿Qué tendrá este mundo de la Semana Santa que nos engancha tanto? Pues no lo sé, qué cosa tan especial que nos da, tiene un pellizco que bueno, también que la primavera ayuda también, el ambiente, ¿no? De ver nuestros pasos en la calle, nuestras imágenes, que la vemos en las calles, que normalmente en misa, pues, o en la iglesia, ¿no? Tenemos a nuestros Cristos y nuestras vírgenes, pues lo tenemos. Pero no es lo mismo que No es lo mismo. Y ese día, una vez al año, pues es muy especial para todos los cofrades. A ver, destácame tú que te gusta la Semana Santa, y sabes, de la Semana Santa de aquí de Araal. Algunas cosas puntuales, que algo diferente que tú le veas a algunas hermandades, o lo mejor de cada hermandad. Bueno, la borriquita destacaría pues la alegría del Domingo de Ramos, ¿no? Los niños, ¿no? Exactamente, las niñas, ¿no? De Brea vestidas, y la ilusión de que se abre la Semana Santa, ¿no? El miércoles santo, pues, la hermandad de Veracruz es todo lo contrario, una hermandad de ruán negro, ¿no? Va en silencio, destacaría pues su forma de estar en la calle y eso, ¿no? También con un paso es una piedad. Y bueno, pues la verdad que tiene bastante calidad, ¿no? El Jueves Santo por la tarde, pues destacaría esa hermandad la devoción, porque se le conoce al Cristo de la Misericordia como el Señor de Araal, que todos los viernes está abierta su iglesia y tiene mucha devoción esta hermandad. Y van cientos de mujeres alumbrando, así de promesa, como se le dice, detrás del Cristo.
y pues sale por su barrio, por calles muy estrechitas, y la verdad que está muy bien. También destaca la madrugada, el pellizco del Nazareno, ¿no? Es una imagen también muy popular, es un nazareno que también tiene la hermandad que tiene, quizás creo que tiene más hermanos, ¿no? Y mayor. El Viernes Santo pues llega mi hermandad de la Esperanza, y bueno, yo qué voy a decir de mi casa, ¿no? Hacer lo mejor, ¿no? Para mí, bueno, no soy tan... me gustan todas las hermandades, la verdad. Y bueno, el Cristo de la Esperanza es una obra muy crucificado, que es de Pineda Calderón, y muy, muy buena. Y luego también el Santo Entierro, que sale, como hemos dicho, la misma tarde del Viernes Santo, y destaca pues el palio y su palio, la Virgen de los Dolores, una imagen singular, y la verdad que... está muy llena, una Semana Santa llena. No, la verdad. Pero es que... ahora quiero que me hable un poquito de lo tuyo, que nos ha interpretado un cachito de piezas tuyas. ¿Cómo te da por ahí por componer para Semana Santa? Porque componer se puede componer para muchas cosas. Para muchas cosas. Pues yo desde hace ya muchos años, pues claro, yo desde pequeñito estudiando piano en el conservatorio y tal, pues yo pensaba, digo, bueno, ¿yo por qué no puedo tocar marcha de Semana Santa en este instrumento, ¿no? Porque claro, me daba un poquillo de envidia sana mis amigos, mis compañeros de las bandas, ¿no? Y clarinetes, ¿no? Y los sasos y todo, y tocando detrás de los pasos, y me hacía ilusión total que digo, ¿por qué no puedo tocar yo marcha cofrades al piano? Entonces me hice con las partituras y empecé ya hace ya pues más de casi 15 años ya, y entonces prácticamente era un niño, y ya empecé a toquetear, hablé con el ayuntamiento, y a partir de ahí pues empezó a organizar conciertos de marchas profesionales a piano, que la verdad muy singular, ¿no? Pues porque es una cosa muy novedosa, que no está vista, y ya me empecé a animarme y digo, bueno, voy a componer, porque como cofrade también, y me gusta bastante lo que es la Semana Santa, y las imágenes, pues dedicarle a estas imágenes que tanto fervor le tengo, pues parte de mi música, ¿no? Y también la adapto al piano, y ya pues preparo las partituras también para que sea interpretada en banda de música, exactamente. ¿Qué tiene esta tierra de María Santísima, que le llaman a esta provincia de Sevilla, con la Semana Santa tan arraigada, que para ti como un compositor joven te costará trabajo, ¿no? Porque cuando van las bandas a los pueblos, siempre piden amargura, las marchas, ¿no? Y para que entre una marcha tuya en una banda es complicado, ¿no? No es fácil, la verdad que no es fácil. Hasta ahora he tenido suerte, y la verdad que, y empezando por mi pueblo y eso, pues he tenido suerte de que las hermandades que le he dedicado las marchas, pues ellos la han recibido gustosamente, y se ha tocado en la calle, ¿no? Estupendamente, y incluso más de una vez, ¿no? Llama en punto, digamos, estratégico, ¿no? Que la salida o la entrada, y marchas que llevan ya de la primera, pues ya hace eso, más de 10 años, y ya pues por lo menos va calando un poquito en mi música en Araá y en la provincia, incluso pues, en hermandades como en Sevilla, pues también tocan marchas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hermandad? La hermandad de la Iniesta. Porque va allí la agrupación música Santa María Magdalena, de aquí de Araá, y tienen también algunas composiciones mías para esta hermandad del Domingo de Ramos. Bueno, pues estaremos al Liquindoy al oído, para escuchar tus cosas, amigo. Muy bien, muchísimas pues, gracias por habernos entendido. Gracias a ti. Y que siga tu música viva. Vale. Y la Semana Santa. Muchas gracias. Ustedes están viendo, y fíjense ustedes cómo soy yo. Pero para hablarnos de la gastronomía de Araá, tenemos a Luis Portillo, que es el dueño del restaurante Luis Pintura, que es un mote, como a mí me dicen el marquesito, ustedes os dicen Luis Pintura, ¿no? Luis Pintura, efectivamente. ¿Eh? Pues hemos venido aquí porque nos han dicho que esto no se puede aguantar.
Aquí se come de categoría, ¿no? ¿Es verdad eso o no? Por lo menos lo intentamos. ¿Desde cuándo estamos aquí, Luis? Pues exactamente ahora para Feria de Daral, Feria del Verdeo, que empieza ahora la primera semana de septiembre, haremos exactamente 2 años. ¿2 años de restaurante? Abrimos el 15 de agosto, dará 2 años, para hacer una pequeña prueba, pero oficialmente el 31, o sea, el 1 de septiembre, abrimos las puertas al público. Bueno, ¿y qué tiene este restaurante, el Pintura, Luis Pintura, que todo el mundo me habla muy bien de? ¿En toda la provincia se conoce? ¿Qué tiene? Pues, coméntanos. Bueno, como he estado trabajando unos cuantos de años fuera, en varios restaurantes de la gastronomía española, Extremadura, País Vasco, Navarra, entonces me he traído un poquito de cada zona donde he estado trabajando, intentarlo poquito a poco, introducirlo aquí en lo que es la gastronomía de Aral, por supuesto, utilizando siempre productos de la tierra. Por eso he montado esta pequeña mesa con un producto que yo suelo usar en la cocina, y aparte son productos de aquí de Aral, artesano, jamón, aceite de oliva, ternera que tenemos aquí, buen marisco, buen pescado, buena verdura. Y hablando como cocinero, y tú que has viajado un poco y has estado trabajando por otros sitios, es verdad que de todas las cosas se aprenden, ¿no? De todos sitios, sí, cuando vayas, se aprenden, pero lo de aquí, por lo menos para nosotros, es lo mejor, ¿no? Esta tierra tiene algo especial, ¿no? Dentro del mundo de la cocina, ¿no? Hombre, por supuesto, siempre se escucha hablar de los cocineros vascos, que si los vascos para acá, vascos para allá, pero hay que entender también que aquí en Andalucía, y sobre todo en la provincia de Sevilla, hay muchísimos y buenos cocineros como en cualquier parte de España, ¿no? Y hoy día también es muy fácil tener productos de toda la gastronomía española, productos del norte, productos del sur, productos del este, porque hay buenos sistemas de comunicación, entonces podemos hacer una buena cocina igual o parecida o mejor como la del norte, que siempre se habla mucho de la del norte. Como estáis viendo, productos tenemos aquí de primer nivel, ¿no? Primera categoría. También nos han dicho, Luis, que tú eres un hombre premiado, ¿no? Háblanos un poquito de eso, unos premios que hay por ahí. Sí, hombre, aquí en Aral se realiza la Feria de la Tapa, donde participamos la mayoría de los restauradores de aquí de Aral. Entonces yo el primer año que abrí me lo propusieron, entonces pues participé en lo que es la Feria de Aral de las Tapas. El primer año gané el tercer premio y este año pasado pues me dieron el primer premio. Y hay popular. Hay una tapa ahí especial que nos va a explicar la elaboración, explícanos un poquito la elaboración de esa tapa, que la vamos a ver. Sí, hombre, es una tapa que empecé a elaborarla lo que es en verano, porque es una tapa muy fresquita, fácil de elaborar y un poco novedosa para lo que es la de aquí del pueblo, ¿no? Que con ella gané el primer premio de la Feria de la Tapa de aquí de Aral. Es un quesito fresco con verduras, nueces y aceituna prieta. Es una aceituna que tenemos aquí en los pueblos de la Campiña, el cual se elabora a partir de un queso tipo azul, gorgonzola, cabrales, torta del cazar, también puede ser, que funda muy bien. Entonces lo que hacemos es rebajarlo con un poco de nata, ¿vale? A la cual le añadimos zanahoria y calabacín cocido a cuadradito, le añadimos un poco de nueces picadas y un poco de aceituna prieta picada a cuchillo. Entonces le añadimos todo eso a lo que es el conjunto del queso y la nata, al cual le añadimos un poco de gelatina para que nos quede un poco con cuerpo. Entonces lo dejamos enfriar lo que es en la nevera, en la cámara de caza, y ese tipo de queso lo podemos cortar a nuestro gusto. Utilizamos un molde o donde lo vayamos a introducir, entonces se puede cortar en cuadrado, en triángulo, como ustedes vean, ¿no? Y después para servirlo, pues por supuesto utilizaremos un poco de aceite de oliva, que es buena zona de aceite de oliva, lo que es Aral, un poco por encima y ya está listo para comer. Listo para comer, señores, y está de categoría, porque yo ya lo he probado, ¿eh? Y está buenísimo, y hay gente por aquí que viene nada más que a pedirte esa tapa también, ¿no? Efectivamente. Gente, ¿no? Efectivamente. Bueno, aparte de esa primera tapa, rápidamente, ¿qué nos podemos encontrar aquí? ¿Qué comidas nos ponemos? Algo diferente, ¿qué tú hagas aquí? Pues tengo lo que son las tapas, que tengo todas las semanas. Después, aparte, siempre hago tapas un poco nuevas. Por ejemplo, esta semana he puesto unos ravioles de manitas de cerdo relleno de gamba con un poco de espárrago triguero. Suelo hacer también lo que son ravioles rellenos de langostino y piperrada con una salsa de naranja. Eso, ¿cómo hacen esto, chiquillo? Carrillera de ibérico con un toque de vainilla. Unas croquetas caseras que hago aquí, que la peculiaridad que tiene es que la hago cuadrada o en triángulo, no son las croquetas normales.
Tengo una tapa que por el nombre llama mucho la atención, que son cuernos fritos. Entonces la gente le dice, tú cuernos, pero no son los míos. Pues están fritos, ¿no? Están fritos, ¿no? Entonces, ¿De qué está hecho? Es una pasta rellena como si fuera de carne del cocido, al cual se le añade una bechamel para poner un poco más ligerito. Va envuelto en este tipo de pasta y va frito, acompañado con una reducción de Pedro Jiménez. Cuernos fritos, señores. Cuernos fritos, efectivamente. Entonces hay aquí una gama que de todo, ¿no? Además, aparte tú también celebras aquí eventos, también te celebro comuniones, bautizos, que he celebrado bastantes bautizos aquí, porque dispongo de dos salones, entonces dependiendo de la cantidad de comensales que haya, pues pueden elegir uno u otro. Amigos, muchísimas gracias. Yo voy a decir una cosa. Ustedes saben que la comida en televisión todavía no ha llegado al momento que nosotros podamos oler y palpar. Pero yo me voy a comer ahora con el José, con el cámara, que es muy grande. Nos vamos a comer todo esto. Luis, muchísimas gracias de verdad. A ustedes. Vengan ustedes aquí al restaurante Luis Portillo. El Luis, el pintura, ¿eh? No olvides. Y el flamenco en Aral, porque es una de las partes principales de nuestra cultura en esta provincia con tanto arte. Para hablarnos de flamenco y hablarnos del Museo Flamenco de la Mujer, el único que hay en España, tenemos a Rafael Sierra. ¿Cómo estamos, amigo? Concejal de Turismo. De Turismo, sí, señor, Luis. Hemos venido aquí a Aral porque dicen que es un pueblo muy flamenco también, ¿no? Sí, señor, junto con el tuyo, uno de los más flamencos y, bueno, y muy especialmente por la figura de Pastora, que la familia materna es de aquí. Y además conoce a Pepe Pinto, lo conoce aquí al lado, al lado de la Casa del Aire, en el casino. Estaba Pepe Pinto de Cupié, que sabes que fue Cupié, iba por los pueblos. Y en uno de los viajes de Pastora a la ciudad de la madre, pues conoce a lo que es Pepe Pinto y por ahí pues empiezan a hacer, imagínate, la imagen de Pastora. El flamenco es fundamental. Es una de las primeras cantadoras. Las primeras y de las buenas. De las buenas, de las principales. Maestras. Aparte, para la gente que no sepa mucho de flamenco, de Pastora aparte, mucho del flamenco que se conoce en la actualidad, tanto de hombre como mujer, ¿no? Que si todas las letras de Pastora es la que se utiliza ahora mismo en todos los cantores. Se está utilizando y luego rara es la artista que no bebe de esa fuente. Pastora Pavón, la niña de los peines. ¿Tú sabes por qué le dicen lo de la niña de los peines? Me has pillado. Pues hay una historia, ahora después la contaremos, la historia. Por ahí estamos. ¿Este museo desde cuándo está construido? Pues el museo se abre el día 26 de octubre de 2010 y es fruto de una serie de corporaciones que se creían lo del flamenco, se creían lo de un museo dedicado a Pastora y a la mujer en el flamenco. Y todas aportan su granito de arena y junto con la Diputación, pues finalmente se pone en marcha el día 26 de octubre de 2010. O sea que lleva un año. Sí, estamos prácticamente con un añito, empezando a andar. Explícame un poquito, tú que eres técnico de turismo, ¿qué diferencia hay entre un museo y un centro de interpretación? ¿O se le llama ahora así? Bueno, aquí tenemos desde el típico. La típica visita guiada, pero también puede escuchar, tocar el flamenco, puede coger y cantar. Hay una zona dedicada al cante, hay una zona dedicada a la reflexión, a escuchar a las maestras, a escuchar a la gente joven que van haciendo. Se puede ver, ¿no? Porque hay vídeos también. Se puede ver, se puede tocar. Es táctil, lo del centro de interpretación, tú puedes coger un monitor y escuchar los distintos palos del flamenco en voces como la de Pastora, como la de Carmen Linares o como la de Estrella Morente, ya hablando de la actualidad total. Dicen la mayoría de los flamencos y dentro de la historia del flamenco, que dicen algunos, he entendido que tiene 200 años, pero seguramente será más, mucho más lo que tiene. Pero sí que es verdad que la mujer ha tenido una parte fundamental dentro del mundo del flamenco, ¿no? Sí, una parte fundamental y yo creo que muy poco reconocida. De hecho, en la sala número 7, al final, le damos un último homenaje a la mujer en el flamenco, porque siempre, por aquello del cuidado de los hijos y de la casa, antiguamente
la mujer que se dedicaba al flamenco tenía que renunciar por completo a la familia y al cuidado. Estaban muy mal vistos también. Estaban mal vistos, estaban muy castigadas. Y entonces es uno de los grandes motivos por los que dedicamos el museo a la mujer. Entonces hemos tenido aquí a Milagros Mengíbar, hemos tenido a Carmen Linares y bueno, se han quedado con el museo, como podéis ver en el reportaje, prendas. O sea que por aquí ya han pasado personajes ilustres del mundo del flamenco, ¿no? Sí, últimamente hemos tenido, como te he dicho, a Carmen Linares, a Milagro Mengíbar y a la persona que es la maestra de la Escuela Sevillana, que la hemos tenido en el último certamen del Gurugú, que es el Festival Flamenco. Y bueno, hay mucha gente van pasando, es solamente un año, pero aquí hay visitas guiadas. Tenemos visitas permanentes, tenemos nuestra guía, que es Dolo, que atiende al visitante perfectamente. Y bueno, además con esto de Flamenco Patrimonio de la Humanidad ahora, pues estamos metiéndonos, todos los colegios de la población están viendo poquito a poco, conociendo el tema del flamenco en el pueblo y participando de lo que es el museo. ¿Puede ser un producto el flamenco vendible para un producto turístico? Yo creo que totalmente. La Diputación ya en distintas ocasiones lo ha vendido y hemos estado en la semana del turismo en Madrid, hemos estado vendiendo flamenco prácticamente. Y te vas a un festival, te vas a una actuación de flamenco y el 50% tiene los ojos rajados. O sea, sí, no es que puede ser, es que es un producto ya turístico de por sí. Viene mucha gente también, muchos japoneses, muchos. Sí, sí, sí. Por aquí ya estamos teniendo algunos y queremos traer más. Bueno, pues con concejales de turismo, mira la cámara e invita a la gente a que venga a ver el Museo Flamenco y otras cosas. Muy bien. También, pues, Luis, a ti, a cualquiera de los telespectadores que nos están escuchando en este momento, invitaros a que vengáis ahora, invitaros a que bebáis flamenco. Y ser bienvenido. Después del flamenco tenemos muy buena gastronomía. Lo veremos después en el reportaje. Tenemos muy buena gastronomía, tenemos muy buen centro histórico. Así que a través del flamenco podemos tomarnos una tapita, tomarnos una copita después y echar un día estupendo en la localidad de Aral, que siempre se caracteriza por recibir muy bien al visitante. Señoras, señores, que hoy no lo he dicho todavía lo de señoras y señores, Aral, Museo Flamenco. ¿Cómo se ve notar lo de flamenco? Vamos a ver el museo. Venga, vamos. Thank you.
señoras y señores, que lo digo siempre, pero ahora con más razón. ¡Qué poder, ¿no? Conchi Pérez, ¿cómo está, mi hermano? Bien. Anda que ha empezado bien la entrevista, ¿no? Hombre. Tenemos a Conchi Pérez, que es una cantadora de aquí de Aral. Tenemos a la guitarra a un amigo mío que se llama Rafa Soria, que es un guitarrista espléndido. Pero Conchi, venimos a que nos cuente un poco de tu cante. ¿Tu cante de dónde viene? Mi cante viene del campo de las cuadrillas de las aceitunas de Manzanilla. Desde niña, desde que tenía 8 o 10 años, escuchaba a las cuadrillas cantar y nos retábamos, uno cantaba, el otro salía, el otro, en fin, así era. Esa era la escuela, ¿no? Tuya, sí, de cante, sí, ¿no? Esa ha sido la escuela mía. Entre medio de los surcos de la tierra, ¿no? Sí, sí. De los olivos. Y de los olivos. Qué buenas voces se escucharían por ahí, ¿no? Pero buena. Aprendí de unos flamencos que no son, vamos, aficionados, pero de gente que cantaba muy bien. Y se echaban la pata unos a otros, ¿no? Sí, claro. Uno cantaba por fandango, claro. El otro cantaba mejón, el otro mejón, el otro... Sí, sí. Así y era, yo, ¿no?, era una niña, tenía 8 o 10 años y los escuchaba y me volvía loca cuando los escuchaba y vamos a ver cuál es el que más bien lo hacía. Y entonces no decían ni no cantar, ni aquí no se puede cantar, que va. Ahí participaba todo, sí, el mundo. Sí, ¿no? Sí. O sea, sí. Terminaba una letra por fandango y de momento saltaba otro. Desde sí, otro sí, sitio, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, esa es la mejor escuela de flamenco. Hombre, ¿no? Claro, yo creo que sí. Esa es la mejor escuela. A mí me dice mucha gente que quién me ha enseñado. Digo, por nadie. Yo lo que he escuchado solamente. Yo no he ido a ningún sitio. Aparte que me apunté a la peña y soy socia y entonces he aprendido mucho también de los aficionados que hay en la peña y verás, y de lo que hay grabado de todos los cantadores como Manuel Vallejo, la Niña de los Peines, que son mis preferidos, ¿no? Claro. Sí, sí. Que su madre de la Niña de los Peines era de aquella edad. Sí, en la peña entonces hay movimiento, ¿no? Esta es la peña flamenca original de Aral, ¿no? Esta. Había un cambio porque antes estaban en otra ubicación, claro. Y ahora estamos aquí en este cerquita aquí del Museo Flamenco, ¿no? Que es para una persona de Aral, una mujer de Aral que le gusta el cante, que en su propio pueblo tenga un museo sobre la mujer flamenca. Hombre, pues para mí es un orgullo muy grande, porque es lo que me gusta y encima ve esto y es una lástima que lo que deben de venir mucha gente porque no saben lo que se están perdiendo. Aquí hay unas cosas muy bonitas y una cultura muy grande del flamenco. Para eso estamos nosotros aquí, ¿eh? para que la gente de la provincia lo vea, claro. Y que vengan aquí y se llenen esto. ¿Hay cantera? ¿Hay gente joven que le gusta el flamenco? Sí, sí, y hay muchos y otros que están por ahí escondidos como he estado yo durante 40 años, porque yo cantaba desde que era una niña, sin embargo no salí, no me escucharon cantar hasta que no tenía 40 en público. ¿Por qué? Por esto de que la mujer en el flamenco no estaba muy bien visto, ¿no? Eso sí, por eso será. Y nos apuntamos a la peña y tengo un marido que me ha apoyado siempre mucho y me decía, tú te pones ahí con los flamencos y canta, que no te dé vergüenza. Claro, yo lo primero me sentía un poco corta pero bueno. Poco a poco, ¿no? Poco a poco me he ido. Lo que le digo a la gente joven, que no tenga miedo, que lo que tiene es que venir aquí y sacar todo lo que tienen dentro. Lo mismo que yo lo he sacado un poco tarde, porque yo lo he sacado con 40 años o así. Pero, y además, hombre, la gente me dice, yo te he escuchado cantar, digo, hombre, todavía, cada vez estoy aprendiendo, porque siempre... Esto nunca se para de aprender, ¿no? De escuchar, de mirar un tercio de uno, de escuchar un gorgorito de otro, hombre, ¿no? Claro, se aprende de todo el mundo, Bueno, Conchi, tú sabes que la Niña de los Peines, su origen está en Aral. Sí. Y antes le preguntaba al concejal, que lo dejé un poco cortado, que por qué le viene el nombre de la Niña de los Peines. Tú me has comentado que era por la letra, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿En la letra cómo era? ¿Más o menos cómo era? Bueno, la letra de Peínate con mis peines, que no me acuerdo ahora. Peínate con mis peines. Rosa,
Es que se me ha olvidado. Bueno, que se le llamaba la niña de los peines porque cantaba una letra, no porque vendiera peines ni nada, sino porque cantaba una letra de los peines. Ah. Bueno, para terminar, tú no quieres hacer un cantecito, ¿no? Bueno, porque a mí me da mucho apuro decirle a la gente que me cante, ¿eh? Porque yo sé que la televisión y todo esto es muy difícil cantar así de golpe, pero tú claro. Puedes hacer un cantecito, ¿no? Vale. ¿Qué me va a cantar? De acuerdo. Te voy a hacer una granaína y media, ¿vale? Ya que estamos aquí, vamos a hacer un poco por granaína y si tú quieres, pues te canto también por pastora, por lo que tú quieras. Bueno, vamos a quedarnos con un cante por granaína, que es un cante muy bonito, ¿eh? Aquí con Rafael Soria y con mi amiga Conchi Pérez, que no vea cómo canta, no vea cómo toca, y en Aragal el flamenco y la mujer en el flamenco es de categoría. Vamos a escuchar. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero nuestros caminos se dirigen hacia Sevilla. Por eso estamos aquí, que nos vamos ya. Ya hemos terminado este pasaje por Aragal. Señoras y señores, hemos disfrutado muchísimo, por lo menos yo y el cámara, hemos disfrutado tremendamente, porque Aragal es un pueblo de arte, pueblo lleno de gastronomía, de cultura, de flamenco. Vengan ustedes a Aragal, aquí, en Más Sevilla. Nos vemos la próxima semana.